Doctor Reina. Lo agarraron arreglándose. Muy trasnochado, ok, muy trasnochado. ¿Ah? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Para nosotros es un placer ver que cada una de estas conversaciones tiene, pues no solo el impacto y la cobertura que está teniendo, sino sobre todo que mueve ideas, que eso es lo que nosotros más queremos. Pero, gracias por reproducirnos, gracias por comentarle a los amigos, eso nos ayuda y hace que pues, el programa nos tenga más impacto y nos motiva mucho y sí, nos disciplina también porque estamos más ordenados en hacer esto mensualmente. Sí, lo segundo es que estamos bien bañados, no obstante el racionamiento de agua en Bogotá. Pero un baño corto. Bien bañados. ¿Cuántos segundos? Una canción de Paulina Rubio. No, mucho. Sácate. Mucho. No, una canción. Estoy tratando de hacerlo en un minuto. Hermano, no le creo. Tratando. Pero, si nos ven un poquito aquí tomándonos, estamos en Amor Perfecto, gracias a nuestro anfitrión Luis Fernando Vélez, muchas gracias. Sí, pero si nos ven y muy buen café, por cierto. Sí, está muy bueno el café y muy oportuno el momento porque el tema del café seguramente va a volver en la conversación. Ahorita vamos a hablar del café. Pero si nos ven un poquito maltrechos es que anoche estábamos en el concierto de Maná. Qué buen concierto, ¿no? Buen concierto. Qué buen concierto. Al final de la conversación volveremos sobre ese concierto. Pero hablemos de cosas importantes. Bueno, entonces, ¿cuál es la agenda del día, doctor Reina? Pues vea, nosotros habíamos o denominamos esta conversación Petro a la brava. O si fuera Nicolás Maduro diría a las buenas o a las malas. Es decir, si no salen las cosas por un lado, se van por otro. El elemento más conspicuo de todo esto es lo que ha sucedido con la reforma a la salud, que ya pasan tantas cosas tan rápidamente que parece que fuera un cuento de ayer. Que fue cuando el presidente Petro usó el término esto es a las malas o a la brava, si no hubiera esto lo hemos podido hacer de una manera concertada, dialogada, que no había sido el caso porque no había habido concertación. Exacto. Pero ese día dice, entonces lo vamos a hacer a las patadas. Entonces yo le propongo que veamos un poco el caso de la salud. Sí. Mucho más importante que veamos fenómenos o procesos que pueden terminar de la misma manera en otros ámbitos, en otros sectores de la economía. Sí. Y vamos a hablar del caso de infraestructura, vamos a hablar de la educación superior, que está en este momento también con el agua al cuello. Vamos a hablar de la posibilidad de que ese fenómeno se extienda. Y es un fenómeno en el cual el Estado retiene recursos que deberían ir al sector privado, aprieta al sector privado, se genera una crisis explícita y allí aprovechan el gobierno para decir... Pero sí, para ir paso a paso, le propongo que empecemos con lo de la salud, y porque mucha gente piensa que la reforma está hundida, y no es así. Sí, señor. Hay un articulito que nunca se ha utilizado, de la Ley Quinta, que dice que una decisión de una comisión de archivar un proyecto de ley puede ser apelada y puede ser llevada a la plenaria, y la plenaria puede imponer su punto de vista sobre la comisión. Y de hecho, el trámite vuelve a una comisión y puede volver a otra comisión distinta. ¿No? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno en este momento? Buscando los votos para que en la plenaria se revoque la decisión de la Comisión Séptima del Senado. Y la, digamos, la variable clave aquí va a ser el partido de la U. Pero bueno, tico, usted que conoce esto al dedillo. Nunca se ha usado. O sea, esto que le estoy contando, nadie lo ha usado. Usted no lo conoce. No, los conozco. Pero nunca se nos hundió ningún proyecto de ley. Se designó una comisión accidental. Entonces, ¿qué rol juega la comisión accidental? Porque esto se negó en comisión. Sí. Debería morir allí la reforma a la salud. Se invoca este artículo. La plenaria va a decidir si vuelve a otra comisión, pero la comisión accidental, cuya composición es clave, ¿qué rol juega en todo esto? Pues llevarle a la plenaria la proposición de revocar la decisión de la Comisión Séptima del Senado, para que el proyecto siga, ya no en la Comisión Séptima del Senado, sino que la misma plenaria decide por dónde. ¿No? Entonces, como quien dice, todavía el gobierno tiene una oportunidad. Y hoy mismo, mientras estamos hablando, están buscando los votos. ¿Y cuál es la clave acá? El partido de la U y algunos del Partido Liberal. Entonces, no está hundida del todo. Es decir, es posible que la revivan. Muy bien. ¿No? Entonces, que hay que meterle a esta ecuación también otro elemento, y es las intervenciones tienen a las EPS un poco contra la pared. Uh-huh. Entonces, las EPS que no han sido intervenidas están mirando, ¿qué hago? ¿Me acojo al proyecto de ley, dejo de hacerle oposición al proyecto de ley y más bien salgo a respaldar el proyecto de ley o espero a que me intervengan? Bueno, es una decisión muy difícil. Entonces déjeme le planteo dos puntos sobre lo que está diciendo. Uno,
nos ha sorprendido que en las últimas horas 5 EPS más se han sumado a apoyamos la reforma del gobierno. Y yo le quiero dar una interpretación a eso para volver ahorita al tema político, que lo noto súper dateado. Anoche en el concierto usted se iba por allá, hablaba por teléfono, yo creí que estaba no me perdí una sola canción. Las mini hamburguesas. Mi grupo favorito, no me iba a perder una sola canción. Su grupo, le he conocido como 5 grupos favoritos. No, es, en la historia. Es el número 1, pero de lejos. Bueno, pero ojo a lo siguiente. ¿Qué pasa hoy con una EPS? Hoy una, cualquier EPS, una EPS tipo, no voy a mencionar una en concreto, está en dificultades financieras por cuenta de no se ha reajustado oportunamente la unidad de pago por capitación, por lo tanto, allí empieza a acumular déficits. No se le han cancelado todos los presupuestos máximos, que es esa suma que cubre lo que no está previsto en el plan básico de salud que se financia con la UPC. Es decir, lo básico está subfinanciado, lo extra no está pago en su totalidad. Y eso las desequilibra, las pone en causal de intervención. Entonces las EPS dicen, si me están parando el flujo, que esto es clave, si el Estado me está cerrando la llave del flujo de recursos que me deberían llegar, me pone en déficit y simultáneamente me interviene, a la brava, me está poniendo contra la pared. Y entonces las EPS de alguna manera dicen, yo no voy a correr más este riesgo financiero y estar aquí en esta situación. Más bien me entrego, ojo a esa expresión, me entrego para evitar una confrontación con el Estado. Y ese fenómeno es clave en varios sectores que eso, pueden venir. Déjeme le hago un comentario sobre esto. A ver. Nuestro diálogo se llama a la brava. A la brava es a las malas, a las patadas. Generalmente a la brava las cosas salen mal, las decisiones no son buenas. Petro está tratando de usar esa estrategia. Estamos empezando por el tema de la salud, pero podríamos hablar de muchas otras cosas. A la brava está hecho para intimidar, para generar susto. Y entonces el sector privado, en una actitud del presidente de esa manera, reacciona, en algunos casos, acomodándose. Uh-huh. Esa es la estrategia a la que le está jugando Petro, uh-huh. A asustar. Entonces, lo más importante, tal vez el mensaje más importante, y podemos volver aquí al final sobre este punto, es no asustarse, no asustarse. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es dándole la razón al presidente que escogió esta estrategia. Y a la brava, vamos a ver, aplica atacar a los magistrados, aplica atacar a los congresistas, atacar a los gremios, ¿no? Pero aquí hay que mantener ante todo la serenidad y entender cuál es la estrategia que está usando el presidente. Ok, al margen de la preferencia política de cada cual, porque nos consta que nos siguen todos los amigos petristas, con un sentido crítico, por supuesto, de lo que estamos diciendo acá, pero esencialmente nosotros defendemos institucionalidad, alternancia, instituciones y la democracia y la Constitución del 91. Ya de ahí el que se salga, pues nos criticará, qué sé yo. Pero al margen de esas consideraciones políticas de cada cual, lo que usted está pintando es la mecánica de los pesos y contrapesos. Es decir, el Ejecutivo, un Poder Ejecutivo tan impetuoso como es el Poder Ejecutivo de Gustavo Petro, encuentra contrapesos en la rama judicial y en la rama legislativa. En la rama legislativa lo ha encontrado al punto que se le hundió, en primera instancia por lo menos, la reforma a la salud, ya se le había hundido la laboral. Lo que usted está diciendo se refiere a unos actores que están en la mitad de ese pesos y contrapesos, y son los gremios y los empresarios. Me parece excelente que plantee usted eso, porque lo que creo es que en unos 15 minutos o algo así, vamos a tener elementos de juicio sobre la mesa para decir cómo debe actuar el sector privado. No, es que yo lo aplico como en la vida en general. Cuando alguien palmotea y le pega a la mesa, lo peor que puede pasar es asustarse. Lo que hay es que ser frío frente a la palmoteada de la mesa. Frío. Eso quiere decir que el otro está desesperado. El que le está pegando a la mesa está desesperado. Entonces, el mayor error que podríamos cometer como país es dejarnos intimidar. No podemos asustarnos. El que está palmoteando está preocupado. Sabe que se le están saliendo las cosas de la mano. Está buscando una estrategia extrema. Entonces, en el caso de la salud, ¿qué me preocupa? Que ya veo a las EPS diciendo, bueno, entre estos dos mundos, ley que los disminuye, los reduce a su mínima expresión, o intervención, donde prácticamente pierden todo, pues están diciendo mejor la ley y vamos entonces a dejar de hacerle oposición a la ley. Ese es el juego, pero esto aplica a muchos temas que podemos mencionar hoy, a las pensiones, a los procesos judiciales, a los temas de gasto público, en fin, aplica en muchas áreas. Extendamos esa racionalidad de un Estado que
cierra llaves, empieza a ahogar presupuestalmente a los actores privados y a partir de allí cómo reacciona el actor privado. Pero sin abandonar, antes de abandonar el sector salud y la reforma a la salud, sí. Usted dice muy sugestivamente que aquí van a ser claves en ese proceso en que la plenaria del Senado va a decidir sobre si lo que la Comisión Séptima decidió se mantiene vigente o se revierte, que son claves el Partido de la U y el Partido Liberal. Lo noto súper dateado. Métale adjetivos a eso. El Partido de la U está facilongo, está duro, está... Métale alguito de drama. El Partido Liberal está dividido. O sea... ¿Cómo ha estado durante todo este gobierno? La pregunta es cuántos senadores... Esto es una votación que se va a dar en la plenaria del Senado. ¿Cuántos senadores van a estar del lado del gobierno? ¿Cuántos van a decir no? La reforma ya fue hundida y eso es irreversible. Yo creo que eso está mitad a mitad. El que pueda actuar más... ¿Le puedo decir algo sobre el liberal? Sí, claro. ¿Usted ha hablado o ha oído hablar recientemente al presidente, expresidente César Gaviria? Porque esa es la figura clave en dos sentidos. Uno, no ha perdido el poder del partido, está conminado a hacer una convención del partido, pero la está atrasando y atrasando. Pero la gente dice, no, lo noto despistado, lo noto que no está sintonizado con la realidad del país. Y otra gente dice, hablé con él y el hombre está con todo. ¿Cómo? Él nunca está despistado. ¿Qué se sabe? Eso se lo puedo asegurar, nunca está despistado. Yo lo que creo es que no hay una cohesión total del Partido Liberal, no hay una visión monolítica. No es que el expresidente Gaviria puede decir, vamos por ese lado y todo el mundo va por ese lado. Porque la política sabemos cómo se hace en Colombia y hay muchos senadores pues, que están haciéndole juego al gobierno pensando que de esa manera van a recibir algún tipo de favor y algún tipo de beneficio que les ayuda electoralmente. Entonces eso está pasando en el Partido Liberal ahora y hace años. Ok. El que puede actuar más cohesionadamente es el partido de la U. ¿Y para qué lado? ¿Para qué lado? Perdón. Entonces, el partido de la U, pues lo que está tratando de hacer el gobierno es moverlo. Uh-huh. El gobierno. Y esa es la tarea. Esa es la tarea de este fin de semana. Es un partido que tiene, paradójicamente, un poco más de cohesión y más liderazgo. Los dos copresidentes son esencialmente fichas de Dilan Francisca, la gobernadora del Valle. Y la gobernadora, pues evidentemente, es una persona que tiene una responsabilidad ejecutiva, ¿no? Eso implica que necesita recursos, eso implica que necesita atención del gobierno nacional, que ningún problema importante del Valle del Cauca se puede resolver sin el apoyo del gobierno nacional. Entonces, ese es el punto débil de esta ecuación. Ok, ¿no? Una pregunta sobre Dilan Francisca Toro. El suroccidente del país está teniendo una dinámica muy interesante. Sí. Y es, por una parte, solo por tomar dos figuras emblemáticas de lo que está sucediendo allí, tanto Dilian Francisca como Alejandro Eder están haciendo unas funciones de gobierno promisorias, un aire de optimismo en la región, etcétera, etcétera, pero dependen del gobierno nacional, como usted bien lo dice. Y sin embargo, la cotidianidad del suroccidente del país, como lo vamos a ver en unos momentos, es desastrosa por cuenta del orden cuando público. Cuando usted me habló del suroccidente, yo pensé que la primera palabra que iba a mencionar, el primer nombre es Iván Mordisco. Iván Mordisco. Yo pensé que iba a hablar de eso. Hoy le pone un petardo a la vía panamericana, esta mañana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno, bueno, hablamos después de eso, le da estatus político a las disidencias, le reconoce ese nombre de Estado Mayor Central, que es como decir, es lo más normal, es un ejército regular, y es el que le está generando más, los mayores problemas de seguridad al país en este momento. Y atentando contra las comunidades que supuestamente el presidente Petro quiere proteger, como los indígenas. Entonces, ahorita muestra de, el caos. Sí, ahorita hablamos de la paz ahora, total. Pero hablemos de un sistema de incentivos y desincentivos. Si usted fuera Dilian Francisca Toro, póngase en situación... Hay un incentivo a empezar a separarse drásticamente del gobierno de Gustavo Petro, no solo por la manera como se definieron las elecciones del mes de octubre, sino porque su región está viviendo de manera dramática los rigores de una paz total. Y por una razón de mucho peso. Entonces, ¿qué? Y paralelamente tiene las cuerdas de lo que puede hacer la U en el Congreso. ¿Usted qué hace? No, y hay una cosa, mire, ella no es una gobernadora como cualquier otra. Ella tiene su propio capital político. Y su capital político, pues no depende de si el gobierno del presidente Petro le da recursos o no le da recursos al Valle. A ella, para su propio futuro político, para su propia posición política en Colombia, le conviene actuar con mucha independencia. ¿Eso qué quiere decir? Distancia
del gobierno. No, no creo que es la posición que más le conviene a ella y al país. Entonces, todos estos cantos de sirena, que seguramente el desfile de ministros por Cali este fin de semana debe ser impresionante, empezando por el ministro del Interior, que además vive en Cali, pues ella debe tener una actitud de oídos sordos, porque ella lo que le conviene es decir, yo soy fiel de la balanza, esta es una reforma que no le conviene al país, para su posición política en el Valle no le conviene en este momento entrar en la negociación con un gobierno que por otro le está generando al Valle del Cauca tremendos problemas de seguridad con lo de los EMC, de manera que yo creo que ella tiene el capital y la capacidad de mantenerse independiente, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ese fenómeno que estamos describiendo, y es el fenómeno según el cual se genera una crisis explícita en el sector salud por cuenta de que el gobierno cierra un par de llaves financieras y pone a los privados contra la pared, se podría estar replicando en un par de sectores. Y quiero oír su opinión acerca de eso. Entonces, movámonos de la salud hacia... Hablemos de la infraestructura. Amigos que tienen músculo económico, digamos que no pasan tanto aceite como pasan, pueden pasar las EPS, pero a los que desde el comienzo del año les están una vez y otra también diciendo, ojo que las vigencias futuras, quién sabe si se van a usar o no se van a usar, y a quienes no se les han reajustado los peajes. Recordémoslos a quienes nos siguen en este momento, que una concesión funciona de la siguiente manera. Yo me gano la concesión para ir de aquí a Melgar, por decir cualquier cosa. Pongo un capital propio, soy sector privado, busco financiación internacional o nacional, y esa financiación tiene como colateral, tiene como garantía el que el gobierno me garantiza unas vigencias futuras que me va pagando a medida que yo voy entregando tramos y unos peajes. Si a mí me embolatan los peajes y me embolatan las vigencias futuras, el sector financiero que me está financiando para poder actuar me corta el chorro y entro en crisis. ¿Y sabe qué pasa en ese caso? Que el gobierno empieza a decir, este esquema fracasó, estos tipos no están saliendo con nada. Eso para que hablemos en un momentico del apagón, porque el apagón puede pasar algo similar. Yo les dije, vale. Yo les advertí que esto no funcionaba. Vez, yo lo pondría en estos términos. Todo sector que es regulado y que por lo tanto es vigilado, alguien vigila que esa regulación se cumpla. El sector de las carreteras, las concesiones, tiene que cumplir con unos estándares, hay una superintendencia que vigila, el sector eléctrico tiene una regulación, hay una superintendencia que vigila. A todos esos sectores les puede pasar lo que le está pasando a la salud ahora. Y todos van a ser amenazados con intervenciones, bien sea para modificar los precios, las tarifas, o eventualmente para tomar el control de las empresas. Se está hablando de eso en el caso del Caribe, en la distribución de energía eléctrica. Entonces, son sectores que no pueden decir, no, qué vaina, eso le está pasando a los de la salud, yo estoy tranquilo acá. No. Esta estrategia de la intimidación les puede llegar a ellos. Entonces, por eso es que hay que cerrar filas. No hay que dejarse. Porque si no, el perímetro de esas intervenciones cada vez va a ser mayor. Y el sector privado va a quedar acorralado y asustado. Y entonces ahí es donde viene la idea de que la constituyente, entonces, bueno, de pronto no es tan mala, de pronto vamos a mirar, a ver cómo nos acomodamos. No. Frente a esto, no hay cómo acomodarse. Bueno, ¿no? ahorita hablamos de la constituyente, que es un tema gruesísimo, sobre todo sí, a partir del llamado. Pero lo de la infraestructura, simplemente para cerrar eso, la infraestructura está permanentemente siendo atacada. Bajo presión. Esta semana, Juan Martín Caicedo tuvo que reaccionar a algunas declaraciones del presidente, que siempre son imprecisas, inexactas, enfatizando los problemas. Todos estos sectores regulados tienen problemas. Hoy el sector eléctrico, pues sí, las tarifas están altas porque los embalses están muy bajos. En el sector de la infraestructura hay atrasos, indiscutiblemente. Entonces, todo sector tiene algún elemento vulnerable. Lo que pasa es que el presidente coge ese punto, lo amplifica y dice el modelo está mal. Porque al final lo que él quiere es un modelo público. Claro. En la infraestructura, un modelo público en lo eléctrico, un modelo público en la salud, un modelo público en las pensiones. Esa es la visión. Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy conscientes de que estos no son casos aislados, sino es parte de una estrategia que tiene, digamos, una coherencia. Recorramos dos sectores más, cada uno con sus matices y sus diferencias, para redondear un poco el panorama de esta mecánica de sofocar al sector privado. ¿Se acuerda la época en que ser rector de una universidad privada era bueno? Ahora,
¿qué problema? Caen las matrículas, se deterioran las finanzas y además de eso ICETEX no le reconoce la plata a universidades privadas. Más o menos medio billón de pesos le puede estar debiendo el ICETEX en este momento a universidades privadas, también sofocando sus finanzas. ¿Y qué? Pues mientras tanto, dicho sea de paso, viene la disputa en la Universidad Nacional acerca de quién va a ser el rector de la Nacional. Yo pensé que me iba a hablar de eso. No, ambas cosas son las dos caras de una misma moneda. Sofoco al privado y trato de agarrar el control de la principal universidad pública. En ese caso, también las universidades privadas están bajo amenaza. Pero el caso más emblemático ahora que tenemos a racionamiento en Bogotá. Con racionamiento en Bogotá, el gobierno nacional ha sido más o menos cauto, esos son problemas de Bogotá, qué sé yo, pero lentamente va saliendo el, ve, yo se lo dije, que no se podía extender la ciudad hacia el norte, que no se podían desarrollar proyectos industriales en el norte, que no se les ocurra hacerla a lo norte porque eso va a acabar con los humedales y eso nos acaba a todos. Y esa disputa ambiental conceptual, que es muy relevante para el país, se puede terminar convirtiendo también en el modelo privado no funciona. Y conecte con lo de la infraestructura que estábamos hablando. Una de las cosas que dijo Petro es las vigencias futuras están más porque se les asignaron a las carreteras, a los 4G, y es esas vigencias futuras hay que quitárselas a ese sector y dárselas al sector de agua y saneamiento básico. O sea, al final busca siempre estar debilitando al contrincante, en este caso diciendo ¿para qué estamos invirtiendo en carreteras? Deberíamos estar invirtiendo en agua, pues decir eso, un momento de racionamiento, tiene eco, la gente le parece sensato, pero al final del día lo que significa es debilitar el modelo de las concesiones de carreteras. Entonces, sí, esto es un hecho. Hablemos un momentico del tema del sector eléctrico, porque la gran preocupación es que la CREG, que hoy no está conformada por expertos comisionados independientes, sino más bien por funcionarios que están encargados, vi que la procuradora ya va a investigar al ministro de Minas y Energía, porque no han nombrado en propiedad a los comisionados de la CREG. La CREG es hoy un órgano de bolsillo del gobierno nacional. Y al ser un órgano de bolsillo del gobierno nacional, pues va a hacer lo que el gobierno quiere. Y lo que el gobierno quiere, probablemente, es lo que se especula, es intervenir las tarifas. ¿Por qué? Porque en este momento va a decir, las tarifas están a más de 1,000 pesos el kilovatio hora, porque no hay agua y se está generando entonces es con las plantas térmicas. Y esas son las que están poniendo el precio, que es un precio más alto. Entonces vamos a regular, vamos a entrar a ponerle un techo al precio de la energía. Obviamente el país va a aplaudir, pero los que invirtieron en la generación con este modelo, con este sistema, van a decir, nos cambiaron las reglas de juego y no vamos a seguir invirtiendo. La expansión del sector eléctrico queda comprometida y el problema lo vamos a vivir en 3, 4, 5 años que aparece un nuevo niño, que la demanda de energía ha crecido en el país y ahí no va a haber con qué suministrar la energía. Entonces, estas medidas efectistas de corto plazo, intervención de precios, pues al final no salen caras desde el punto de vista de que no va a haber más generación en el país, no va a haber expansión. Entonces, ese es el gran temor del sector eléctrico en este momento, con una realidad que es inobjetable y es que los embalses están en los niveles históricos bajos por la falta de lluvias, porque pasó todo el primer trimestre, supuestamente había empezado a llover en marzo, no llovió, estamos viendo a ver si en abril llueve, pero la situación no se ve bien. Entonces, conclusión, aquí hay un... En bandeja le están sirviendo las condiciones meteorológicas al gobierno, la oportunidad de entrar a decir hay que intervenir tarifas. Pero saque usted las condiciones meteorológicas. Hablemos de la costa Caribe, solo para redondear el tema del sector eléctrico. Sí. En la costa Caribe, cuando se va a Electricaribe, se permite a Aire y a Afinia que reemplacen a Electricaribe con la promesa de un aumento de tarifas que signifique saneamiento financiero, pero fuera de eso, cubrir las necesidades de inversión que nunca hizo Electricaribe, porque en gran parte es un área del país que tiene unas grandes pérdidas por la deficiencia de infraestructura de distribución y tal. Entonces yo me meto como Aire o como Afinia, a quienes ni conozco, eso sea de paso, con la promesa de que voy a poder recoger plata para hacer lo que no hizo Electricaribe. Entonces, incluso si estuviera lloviendo en el país, la situación en la zona Caribe, en la región Caribe, es dramática porque los privados que entraron con unas reglas del juego para garantizar un buen servicio necesitan tarifas altas. Yo no sé si esa fue decisión. Uno es privado, el otro es EPM. Sí. No, tenían que hacer unas inversiones para recuperar la calidad del servicio. Por cierto, esa fue una intervención bien hecha en su momento porque la intervención estuvo justificada. El servicio era muy malo. La empresa española que tenía la concesión, Gas Natural, no estaba haciendo bien su tarea,
se tomó la decisión, yo hice parte de esa decisión de intervenir. Vino una demanda internacional por 3.000 millones de euros contra la nación y un tribunal de arbitramiento internacional tomó la decisión de que lo que había hecho el gobierno colombiano estaba totalmente ajustado a la ley y que la intervención estaba plenamente justificada. Entonces, después de esa intervención, se vuelve, ya esto es el gobierno siguiente, el gobierno de Duque, entra a asignar el mercado a estas dos empresas, una de EPM, otra de unos inversionistas privados, que hoy están pasando aceite, porque evidentemente el mercado es un mercado pues que no se le puede cobrar al usuario las inversiones que tenían que hacer en el corto plazo para recuperar la prestación del servicio. Eso había que espaciarlo, dilatarlo en el tiempo, y esa es la fórmula que hay que buscar. Pero en el fondo, ese es otro problema del cual políticamente el presidente Petro puede pegarse para decir, por supuesto, aquí va otra intervención. Por supuesto, porque en últimas, cuando recorremos salud, infraestructura, educación superior, pasamos al sector eléctrico, estamos viendo el mismo fenómeno, la capacidad del gobierno de acorralar a los actores, a los agentes económicos, para terminar o cambiando la regulación o cambiando el modelo del sector, o sencillamente desplazando a los privados, aunque EPM, que es pública, tiene un manejo muy de empresa privada en este caso. Pero bueno, en ese elemento es interesante ver en esa situación. ¿Cuál es un paréntesis ahí? Porque es muy importante esto. La intervención de tarifas del sector eléctrico va enfocada a los generadores, es decir, a las hidroeléctricas, las termoeléctricas, pero esencialmente las hidroeléctricas de este país, donde hay mucha inversión extranjera. Es eminentemente un sector donde las empresas son privadas. Sí. Excepción hecha de EPM y la participación que tiene el Grupo Energía Bogotá, pero es esencialmente el sector privado. Los distribuidores, como los del Caribe, los privados, están asusando a la población para que salga a la calle para pedirle al gobierno que intervenga para controlar las tarifas de generación, ¿no? Entonces, aquí hay también ese comportamiento oportunista, sí, ¿no? Donde en el sector privado un grupo puede ser la intimidación, pero hay otros que dicen, bueno, un gobierno intervencionista, un gobierno que le gusta meter la mano, hay sectores privados que les parece que eso puede generarles oportunidades. Eso es lo que está pasando en el Caribe. Si usted ve la gente que sale a las calles, es evidente que está organizada, que detrás hay algo, y detrás es la intención de un distribuidor de que le bajen las tarifas de generación. Bueno, en ese juego de incentivos y desincentivos para los políticos, ya hablábamos del caso de Ilian Francisca en el caso de la salud, hagamos un análisis solo con fines conceptuales del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Una corriente política distinta a la del presidente Petro, si quiere metamos al alcalde Alex Char, que se enfrenta a una población enardecida con unas altas tarifas de la energía y se enfrenta a unos distribuidores que asusan a la población para que bajen esas tarifas, y el que representa la salvación, el Robin Hood de todo este asunto, es el gobierno nacional. ¿Qué posición toma alguien de signo político distinto al gobierno nacional, sí, pero que tiene a la población? Oiga, eso aquí me lleva a un punto más amplio y más importante. Los alcaldes en Colombia, no voy a hablar del gobernador Eduardo Verano, sino los alcaldes siempre en Colombia han sido unos funcionarios, ante todo ejecutores, tienen una responsabilidad de hacer obras, mejorar la calidad de vida de sus ciudades, y generalmente tienen que buscar puntos de encuentro con el gobierno nacional. Hay que mantener un contacto, esa es la función, eso es lo que les permite hacer una gestión, les lo permite hacer Transmilenios, permite hacer metros, en fin. El modelo está cambiando completamente. Los alcaldes se están convirtiendo en unos verdaderos líderes de la alternativa política. La alternativa política es la alternativa pragmática, moderada, sensata, ¿no? Entonces, los alcaldes están jugando bien esa posición. Y tienen hoy un papel político mucho más importante que en el pasado. En el caso específico que usted menciona del tema eléctrico y el Caribe, me impresionó la actitud del alcalde de Cartagena, Dumec Turbay. ¿En qué sentido? Que le dijo al presidente, no, yo no voy a una reunión aquí para politizar este tema de las tarifas. No voy a caer en esa trampa, ¿no? Y no voy a ir a una reunión donde lo que se va a argumentar es que hay que cambiar las instituciones, que hay que cambiar la Constitución para poder resolver este problema. No me instrumentalice, ¿no? Si vamos a hablar del tema del sector eléctrico y de buscar una solución, le buscamos, pero no para generarle eco
a las ideas del presidente de que hay que cambiar todo, porque más o menos lo que el presidente hace al sumar todos estos problemas, las carreteras, la salud, es, entonces hay que patear la mesa, que se venga abajo la estantería para rearmarla de nuevo, y eso es lo que llama una constituyente, ¿no? Entonces, todo lo que aquí hay es ver cómo le quitamos patas a todas las mesas, para que entonces en un momento dado sea tal el caos, hay tantos problemas en tantos sectores, que la única manera es hacer un borrón y cuenta nueva. Bueno, entonces, usted acaba de mencionar uno de los dos problemas o temas claves de lo que nos queda de esta conversación, que es la constituyente. El otro es el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Pero permítame redondear esta primera parte, sí, metiéndole un elemento económico a todo esto. Hemos hablado mucho de la dinámica política según la cual el gobierno trata de intervenir y acorralar al sector privado en el sector infraestructura, en el sector salud, en el sector educación superior, etcétera, en el sector eléctrico, pero también de conseguir caja. Es decir, hacerse a los recursos de la, que tiene la ADRES, hacerse a los recursos que puede representar en un momento quedarse con la caja del ICETEX, así sucesivamente. Ahí metamos un elemento sobre el que quiero una reflexión suya en condición de exministro de Finanzas de Colombia. Cuéntame. La idea de renegociar el crédito con el Fondo Monetario. Y yo le pongo dos elementos. Cuando uno mira el crédito con el Fondo Monetario versus la deuda externa de Colombia, eso no suma 3% ni siquiera. Pero bueno, ahí se puede generar una caja. Pero segundo, esa línea de crédito con el Fondo Monetario es extremadamente favorable para Colombia, en condiciones, en tasas de interés, en no sé qué. ¿Usted llega ahorita a su casa, sí, y renegocia el crédito más favorable, pensar, que tiene o no? Me hizo pensar en... Mire, el crédito con el Fondo Monetario Internacional, para ponerlo en los términos más sencillos, es la mejor tarjeta de crédito que hay. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? La tarjeta Platino. Es la tarjeta Platino del gobierno nacional. Tiene un cupo de 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. Y es un crédito que si usted lo desembolsa, tiene la módica tasa de 1%. Cuando hoy al gobierno le cuesta 8% endeudarse. Entonces es tentador, como lo hizo el presidente Duque, en medio de la pandemia, decir, oiga, yo voy a usar esa línea de crédito. Y desembolsó 5 mil millones de dólares. De los 10 mil. De los 10 mil. Y el acuerdo es que tiene, es como es una muy buena tarjeta de crédito, tiene un periodo de gracia amplio. Entonces los pagos de un desembolso que se hizo en 2020 y 2021, los pagos son 2.500 millones de dólares en el 2024 y 2.500 millones de dólares en el 2025. Ese es el acuerdo. Entonces, y le pongo otro elemento que hace que esa sea, pues, mejor dicho, la tarjeta de crédito que todo el mundo sueña, que de hecho se la dan a muy pocos países. El Fondo Monetario dice, mire, es tan buena, que solo un país que sea excelente deudor, que tenga un buen manejo macroeconómico, que haya un consenso en el país de que esta línea se va a usar solo para cosas extraordinarias y que se va a respetar y que se va a pagar. Solo a esos países se los damos. Y ahí ha estado México, ahí ha estado Polonia, ahí ha estado Colombia. Entonces, es muy exclusiva. Esa sí es la tarjeta de crédito que le da, mejor dicho, las mejores condiciones. Tiene otra ventaja. No le marca, no se tiene en cuenta para el cupo de endeudamiento que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene un techo, que es una ley, que tiene que ir al Congreso cada 4, cada 5 años a decir, mire, como va a subir la deuda, tengo que subir ese techo. Nadie en Colombia habla de la ley de endeudamiento. Eso es un tema más bien interno. Cuando llega la discusión de tecnócratas. De tecnócratas, pero no es la política, porque también hay que ir al Congreso a subir el techo. Estos 10 mil millones... ¿Por qué no suman? Es un privilegio que tiene esa línea. Porque es una línea que viene a través del Banco de la República. Y eso la exime de tener que contabilizarse dentro del techo del gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno nacional, como la deuda ha venido subiendo, la última vez que se subió ese techo de endeudamiento lo hizo el ministro Carrasquilla, ya se está llegando. O sea, estamos como a 2 mil millones del techo. Entonces el gobierno nacional sabe que tendría que ir al Congreso, ya no solo con la reforma pensional, la reforma de la salud, la reforma laboral, sino con el techo cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento. Y ahí se puede encontrar otro techo, ¿no? Con el techo de los votos que no le dan para sacar esa ley. Entonces, decirle al Fondo Monetario, oiga, ¿sabe qué? Reprogramemos. No le pago ahora, sino que le pago después
es una forma de eludir, de sacarle el cuerpo a esa restricción que hace con un crédito barato. ¿Cuál es el problema? El problema es obvio. El problema es no pagarle al Fondo Monetario. Entrar al Fondo Monetario y decir, tengo que reprogramar esto, es entrar en la categoría no de los países que tienen la tarjeta de crédito platino, sino de los que no les dan crédito. Exacto. ¿No? Entonces, ojo, el gobierno ahí me parece que está jugando con candela porque el fondo va a decir, mire, aquí lo que queremos es acabar con esas líneas. Hay mucha gente que está diciendo el Fondo Monetario debe estar es para los países pobres, que tienen dificultades, que están con el problema del cambio climático, que están con el problema de la falta de alimentos. No, nosotros no estamos para darle estas tarjetas de crédito platino a los buenos clientes, a la gente que no tiene problemas económicos, ¿no? Entonces, el gobierno se expone a que le digan, ¿sabe qué? Nosotros no se la vamos a reprogramar. Sino que zafa. Se la vamos a quitar. Devuélvame la tarjeta. Oígame, pero ¿no? Entonces, a ver si yo lo entendí. Sí. Lo que el gobierno está proponiendo es deshacerse de una línea de crédito que es barata, que no tiene condiciones y que se le da a economías VIP para convertir a la economía colombiana en una economía corriente con un crédito que en valor presente se va a encarecer y que seguramente le va a significar condiciones, todo para generar caja en el corto plazo, que vuelve a ser la misma racionalidad de lo que estábamos hablando. Caja. Caja, así de sencillo. El gobierno tiene que pagar 2.500 millones de dólares este año. El análisis que hace el presidente es sencillo. Si no pago esos 2.500 millones de dólares al Fondo Monetario, me los va a gastar. Punto. ¿No? Ese es el análisis. Entonces, eso encaja con la discusión de voy a tener más capacidad para la estrategia política que tiene la intimidación al sector privado por un lado, pero por otro lado la necesidad de aumentar el gasto. Así es. ¿No? Para ganar, pues, para resolver problemas. Para resolver problemas y también para ganar espacio político. Y ganar respaldo. Entonces, pienso yo que aquí es donde entra el ministro de Hacienda y tiene que decir, no, el problema no es caja, el problema es que tenemos un déficit fiscal, que ya este año va a ser 5.2% del PIB, ya es muy alto, entonces no podemos gastar más, no hay cuentas alegres, no porque le dejemos de pagar al Fondo Monetario nos vamos a gastar más, porque si gastan más, el déficit va a ser más alto. Entonces, conclusión, aquí es donde el ministro se tiene que parar en la línea y decir, no, al Fondo Monetario hay que pagarle y esa plata no nos la vamos a gastar. Esa plata es un compromiso que tenemos y no podemos seguir aumentando el déficit fiscal por encima del 5%. Yo pienso que el último problema, la última preocupación del presidente dentro de su andamiaje y su ajedrez político es que el déficit fiscal se suba. Yo creo que esa preocupación ya no la tiene. No, eso no le importa. Eso no le importa. Entre otras cosas, por razones obvias. Es decir, no es que él no entienda la importancia de la estabilidad macroeconómica. Lo que pasa es que en sus prioridades está más el ganar respaldo político para fortalecer la probabilidad de perpetuar ese proyecto político. Sí. Y después veremos qué es lo que suele suceder. Veremos. Oiga, tenemos 20 minutos. Le iba a preguntar. ¿Qué tema se nos ha quedado por fuera? No, pues el juicio al expresidente Álvaro Uribe y la constituyente, hermano. Imagínese, ni más ni menos. Listo. Le iba a preguntar cómo veía al ministro de Hacienda, pero solo tenemos 20 minutos. No, ya. No, lo que dije, o sea, el ministro de Hacienda. No, sí, eso es lo que debe hacer el ministro. Sí. ¿Lo siente haciéndolo? Siendo un contrapeso macroeconómico, siendo un contrapeso en el debate macroeconómico a las audacias del presidente. Pues, sinceramente, sí. Creo que. Esto es entre amigos. Entre amigos. Creo que la discusión sobre ese decreto con el que quisieron modificar el presupuesto que había sido aprobado por el Congreso lo dejó mal parado. Sí. No quiere decir que lo haya dejado mal parado de una forma irreversible. Creo que él tiene que reivindicarse y una forma de reivindicarse es tomando posiciones que ocasionalmente, no lo voy a decir que todos los días porque eso sí genera un choque, pero él tiene que ocasionalmente mostrar en temas muy importantes distancia frente al presidente, mostrarle al país que hay un contrapeso, sí. ¿No? Eso no lo ha hecho. No lo ha hecho. Él lo tiene que hacer. Entonces, en algún momento decir, sí le vamos a pagar al Fondo Monetario. El déficit fiscal no sube de 5% del PIB y está escrito en piedra. Y si sube, me voy. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Tiene que mostrar esa autoridad, esa independencia. Sí. Y hasta ahora me parece que está en deuda. Así es. Bueno, entonces, el juicio al expresidente Álvaro Uribe y rematamos con la constituyente porque la constituyente engloba
todo lo que hemos dicho, debilitamiento del sector privado, generación de caja, política social para ganar respaldo político. Se nos falló una supuesta mejora tecnológica, ¿no? Pero que resultó en una... Hay que ir ajustando. Pero, y cambió un poquito el sonido, pero bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes. Entonces, en el plan básico. Usted estaba uniendo dos cosas y pasó un poco por encima de una de ellas. Yo dije, mi único comentario es que me pareció muy oportuno que el expresidente Uribe haya dicho, no me presto para que esto se vuelva un factor de presión para estar a favor de la amnistía. Sí. ¿No? Y eso es lo que iba a decir. Pero usted iba a decir, usted ha seguido más esto, conoce más el tema, así que, ¿por qué no le da como la panorámica general al tema de la llamada a juicio al presidente? Vea, suscita por lo menos tres reflexiones. El mismo día que se llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe, aparece o se visibiliza, gracias a la senadora Angélica Lozano, un proyecto de acto legislativo, creo que debe ser acto legislativo, que le daría facultades al presidente de la República para hacer lo que usted estaba diciendo, es decir, para amnistiar a actores que estén en un proceso judicial. Si eso contribuye a la paz total, imagínese la vaguedad de la condición. Si eso contribuye a la paz total, el presidente puede amnistiar. Es muy elocuente el que aparezca el garrote contra el expresidente Álvaro Uribe y a la vez la zanahoria empezando a moverse en el Congreso. Primer punto. No es gratuito políticamente que las dos cosas sucedan. No es coincidencia. Segundo punto, el llamado a juicio viene como decisión de la fiscalía bajo la nueva fiscal. Ahí empiezan las discusiones de la nueva fiscal, si está de un lado, está del otro, es anti-uribista, es propetrista. Hay juristas serios, yo no conozco tanto el tejemaneje de la rama judicial, que dicen, la fiscalía no tenía muchas opciones distintas, porque ya había intentado tres veces buscar un cierre del proceso contra el expresidente Uribe, y se los había negado una juez la primera vez, otra juez la segunda vez, y una mayoría del Tribunal Superior de Bogotá la tercera vez. Es decir, la rama judicial le había dicho a la fiscalía, este proceso tiene elementos por lo menos para que se discutan en un juicio y no para quedarse en el aire. Entonces, yo no veo tan claro el que la gente en este momento diga, ahí está la fiscal petrista. Yo creo que aquí no había muchas opciones, según la gente que más conoce la técnica de este asunto, para hacerlo. Pero lo tercero, hay un tema de timing también, y es el tema que nos va a llevar a la discusión de la Asamblea Constituyente. Este proceso contra el expresidente Uribe precluye más o menos en año y medio. Uno dice año y medio, es una cantidad de tiempo, pero en términos de tiempos judiciales, es muy probable que un proceso contra el expresidente Uribe no alcance a surtir todo su trámite antes del año y medio, los trámites necesarios, antes de que precluya. Entonces, si usted lo quiere ver desde el punto de vista político, otra es la discusión judicial, de si efectivamente se compraron testigos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista político, es otra carrera contra el tiempo para el presidente Petro. Porque el presidente Petro trata con esta circunstancia de neutralizar al expresidente Uribe. El expresidente Uribe, como usted dice, sale y da una declaración, si están tratando de cooptarme con la idea de una amnistía de la que yo sea parte, no lo van a lograr. El expresidente Uribe no siempre, sus posiciones son consistentes y demás. El tiempo corre en contra del presidente Petro. Por la constituyente, ya vamos a hablar de ella, por este proceso, por las encuestas, por la favorabilidad, lo que nos lleva a un elemento clave. Este año es crítico. El año 2024, incluso políticamente, es más importante para el país que el año 2025. Y cierro con una reflexión para que usted, no nos vamos a meter, o no sé si se quiere meter en el ámbito puramente judicial del caso del expresidente Uribe, pero yo creo que aquí se va a notar de qué están hechos los congresistas de la oposición, especialmente los del Centro Democrático. Porque por una parte está el incentivo a no echarle leña al fuego porque su líder máximo está bajo el ojo de la justicia, pero por otra parte está lo que usted le pedía a los empresarios hace 15 minutos. No se dejen amedrentar y hagan lo que deben hacer. A ver, yo le voy a hacer un comentario de un carácter más general. La gente se está haciendo la siguiente pregunta.
va a ser la Fiscalía General de la Nación una pieza más en este rompecabezas que se utiliza para lograr el propósito que es la reforma constitucional, la ley de punto final, la amnistía, para ir generando, digamos, presiones en diferentes sectores que vayan en la línea de sí, esto es necesario, hay que hacer estos cambios. En fin, ¿va a ser una pieza más del rompecabezas o se va a mantener al margen de esa conversación? Esa es la pregunta que se está haciendo el país. Yo creo que nadie tiene la respuesta en este momento. Yo no creo que la decisión de esta semana, el llamado juicio, sea la prueba reina de que es que la fiscalía está en... No. De acuerdo. Entonces, aquí yo lo que creo que corresponde es un mensaje a la señora fiscal general de la Nación. Y es, los fiscales en Colombia, y qué bueno que tenemos la primera fiscal, llegan por un gobierno. Llegan porque la dinámica de un gobierno hace que sean ternados y que finalmente la Corte Suprema los elige, en fin. Pero lo que realmente hace la diferencia después, desde el punto de vista de su reconocimiento, de su prestigio, de la evaluación de su gestión, no es qué tanto jugaron del lado de un gobierno o no, sino cómo ejercieron esa función con independencia, con autonomía, con, digamos, seguimiento de lo que es estrictamente el derecho, ¿no? Entonces, ese debe ser el norte de la fiscal. Ese debe ser el norte. Y sustraerse mucho de todas estas especulaciones y ruidos de si la fiscalía va a ser utilizada como parte del andamiaje para lograr el propósito final, que es seguir consiguiendo respaldo para una visión donde lo que está detrás es esto de patear la mesa, tumbar la estantería para volverla a hacer de nuevo, y esa tumbar la estantería implica que en el 2026 entonces el presidente Petro tenga la opción de reelegirse, o que el periodo se extienda, lo que sea que está detrás del objetivo del presidente de cambiar la Constitución. Entonces yo creo que el mensaje es más preventivo que entrar a tomar un veredicto y un juicio sobre lo que está haciendo la fiscalía. No, es preventivo, es, señora fiscal, lo que le espera el país de usted y lo que es una buena fiscal es una fiscalía que es totalmente independiente. Y eso lo hemos visto. Ha habido fiscales que han tenido que tomar decisiones difíciles en contra de los gobiernos que los postularon. Claro. Entonces, ese es mi mensaje. Es todavía muy temprano para decir cualquier cosa sobre esa materia. Pero es que voy más allá solo para reafirmar lo que usted acaba de decir. Sí. Uno mira retrospectivamente los fiscales generales de Colombia y se encuentra con que hay unos de caricatura y que la opinión pública los ha caricaturizado. Ah, ese era el fiscal de bolsillo de no sé quién. Ah, ese era el compañero pupitre de si sé cuánto. Se vuelven casi que de qué chistes los fiscales que no ejercen independencia e idoneidad desde el punto de vista de su función dentro de la rama judicial. Entonces, digamos que creo que la fiscal entiende eso. Y la fiscal tiene un gran recorrido y tiene méritos propios para consagrarse como una gran fiscal. Muy bien. Redondeemos esta discusión, si le parece, con un tema que es grueso, que es el tema de la seguridad y la paz total. Bajo la siguiente hilación de ideas, sí. Decíamos que el mismo día que el expresidente Álvaro Uribe es llamado a juicio, líder del partido de oposición más radical, por lo tanto con la posibilidad de debilitar esa oposición radical, ese mismo día empieza a andar la posibilidad de un proyecto que le permitiría al presidente Petro dar amnistías. Ese proyecto, dicen los que saben, no tiene mucha probabilidad de éxito en el Congreso, pero empieza a calentar... Muestra una intención. Exacto. Y empieza a calentar esa discusión de hagámonos pasito. ¿Hagámonos pasito quiénes? Los de derecha que pueden estar bajo el ojo de la justicia, los del medio, los de la izquierda, los grupos al margen de la ley, los narcotraficantes, el ELN, las disidencias de Iván Mordisco, todos los que puedan tener que deberle algo a la ley. Y si uno leyera esto en 50 años, vengo del futuro y leo en un libro de historia, en ese momento el presidente Petro se convirtió en el gran unificador de las instituciones, dándole amnistía a todos los sectores políticos y actores al margen de la ley. Esa es la apuesta última, creo yo, del presidente Petro, cuando no le ha funcionado lo institucional por los pesos y contrapesos, porque las reformas no le avanzan, no le ha funcionado la popularidad porque, dicho sea de paso, esta semana hubo manifestación de apoyo al gobierno bastante, bastante lánguida a la hora de llegar a la Plaza Bolívar,
entonces me queda ser el gran pacificador. Eso en nuestra historia tiene algún sentido, sí. Ese adjetivo. Sí. Y logro que todos los que tengan deudas con la justicia me vean a mí como el gran salvador. Un problemita, no le está funcionando la paz total a este gobierno. El ELN en este momento tiene congeladas las conversaciones con el gobierno porque siente que es una traición el tener diálogos regionales en el suroccidente del país distintos a los diálogos con la mesa del ELN. Y las disidencias de Iván Mordisco, más emberracadas, y perdón por la expresión, sí, y más envalentonadas, no pueden estar en el suroccidente del país. Entonces, oiga, hablando de las disidencias, lo que usted está diciendo es muy de fondo, muy, muy de fondo, y lo que le voy a decir es un poco más liviano, pero no sé si usted leyó el artículo esta semana en el New York Times sobre cómo aumentó la deforestación en el primer trimestre un 40%. Sí. Hagamos una reflexión sobre eso. Y pensar que al mundo entero, la explicación que le da el New York Times es que Iván Mordisco tomó una decisión de que en vez de frenar la deforestación, que era lo que estaban haciendo el año pasado, decidieron, métale, échele, préndale, prenda esas zonas para que se quemen las reservas forestales, vamos a talar para que el gobierno sepa quién es el que protege, sí, el ambiente en Colombia. A mí me escribieron de Estados Unidos y me dijeron, un momento, ¿quién es ese señor Mordisco? ¿Y cómo así? ¿Que ellos son los que definen si hay deforestación o no hay deforestación en Colombia? La ministra se acercó a esa explicación. Estuvo muy, muy cerca de decir, sí, hemos tenido un problema con el EMC. Entonces, ¿qué pasó acá? Mire, el EMC, Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, Iván Mordisco, muestran cómo la estrategia de paz total está pésimamente conseguida. De acuerdo. Y le está dando al gobierno, digamos, le está dando demostraciones todos los días, hoy con el petardo en la Panamericana, pero todos los días, de que esa estrategia es equivocada. De acuerdo. ¿Y por qué es una estrategia equivocada? Porque hay que partir de un principio básico. Se negocia con actores políticos, no se negocia con narcotraficantes y con delincuentes. Si se negocia y se dan unas condiciones favorables, como sea, y que permiten finalizar un conflicto, como fue el acuerdo del 2016, hay un principio fundamental, que es la no repetición. Entonces, si usted dice, no, a mí no me gustó eso, yo quiero unas condiciones más generosas, voy a seguir en todas estas actividades criminales para después tener un mayor beneficio, le quita todo el peso a la posibilidad de un acuerdo de más. Porque entonces siempre va a haber la oportunidad de que hay unos disidentes que dicen, yo voy a sacar algo más después. Y lo que está haciendo Petro con esto de la amnistía es socavarle completamente las bases a la JEP. Porque si usted piensa que hay un canal a través del cual va a haber total impunidad, la gente va a dejar de cooperar con la JEP. Así es. Va a dejar de someterse a la JEP. ¿Y qué pasa? Que esa idea de una amnistía total es un imposible jurídico hoy en el mundo. Ya hemos visto todos los juicios en la Corte Penal Internacional. Cuando hay delitos de lesa humanidad, cuando hay violación flagrante de los derechos humanos, es imposible dar una amnistía. ¿Por qué? Porque el ordenamiento judicial dice, nadie se puede poner de lado a los victimarios, que es lo que está haciendo esa ley. Es como diciendo, a los victimarios, a todos los vamos a perdonar. No. Todo el proceso de paz tiene que estar del lado de las víctimas. De las víctimas. Entonces, ¿qué quiero decir? Es una idea de la ley de la amnistía total, o las facultades, sí, de la amnistía total, nace muerta. Es simplemente el presidente tirando ese anzuelo a ver quién muerde para decir, oiga, ¿sabe qué? Sí se necesita esa ley. Afortunadamente, hasta ahora nadie lo ha mordido. Dos reacciones. La primera, lo que usted habla de la Corte Penal Internacional, pongámoslo un poquito en contexto. Tratado de Roma. Los países que han suscrito el Tratado de Roma se someten al siguiente principio. Si un sistema judicial de un país es incapaz o no tiene la voluntad de hacer justicia, la Corte Penal Internacional entra a hacer justicia. A eso nos comprometemos los signatarios del Tratado de Roma. El tener una amnistía como la que propone ese proyecto de ley o eventualmente proyectos de ley parecidos o de reforma constitucional, actos legislativos, no es nada distinto que terminar concediendo el que la delincuencia le gane al sistema judicial colombiano. Es decir, la decisión del Estado colombiano de no aplicar justicia. Se activa y ponerse del lado de los victimarios. Claro. Eso es lo peor. Bueno. Entonces, ponerse del lado de los Iván Mordisco. Exacto. ¿No? Entonces, es un contrasentido absoluto. Entonces, pero
Pero bueno, digo que es que sí, le tengo reacciones. Veo que se entusiasma usted. Sí. Pero la segunda, hablemos un poquito de eso de ponerse del lado de los victimarios. Y lo amplío a lo siguiente. Yo entiendo que este país debe buscar la paz, lo sabemos, no es fácil, etcétera. Pero la paz total hasta el día de hoy deja como saldo el ponerse del lado de los victimarios. Se fortalece el ELN regionalmente, se fortalece el Estado Mayor Central regionalmente, se fortalece el Clan del Golfo cuando ha tenido diálogos que van y vienen con el gobierno regionalmente. Eso significa aumento en los índices de extorsión a la población civil, aumento en los índices de intimidación a la población civil. Ahora el regreso de los carros bomba, el regreso de las bombas a la carretera panamericana, el desafío permanente de los grupos al margen de la ley frente al Estado. Ese es el saldo que ha dejado hasta el momento, más en el ámbito político un permanente también desafío al Estado. Entonces el ELN dice, no seguimos negociaciones hasta que ustedes no reformulen lo que están haciendo en el suroccidente del país. Con la mayor desfachatez del mundo, el Estado Mayor Central desafía al Estado y la posición del gobierno colombiano, con un poquitico de reflexión del ministro de la Defensa, que me está sorprendiendo favorablemente, que se atreve a decir cosas que no se dicen dentro del gobierno colombiano, es, no importa, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. El comandante del ejército también está empezando a mostrar unas posiciones un poco distintas a las de sigamos adelante, que aquí no está pasando nada. El comandante del ejército, el ministro de la Defensa lo han dicho claramente. Estos ceses al fuego para lo que están sirviendo es para fortalecer los grupos al margen de la ley. Yo se lo voy a poner así. Yo creo que el gobierno, el que mucho abarca, poco aprieta. Y ese ha sido el problema de la paz total, además de estar mal concebida y esto que estábamos diciendo de los victimarios. Y bueno, se debe concentrar en el proceso de paz con el ELN, ¿no? Y si ese proceso llega a buen puerto... Que pues, no está pasando. Que no está pasando, pero si se concentraran... O sea, eso sería ya un gran avance, punto. Eso sería un gran avance. Lo que se está tratando de hacer es, en mi opinión, algo que va a dejar al final peor las condiciones de seguridad del país. Sí, vamos a hacer un retroceso. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es mi preocupación? Que esa desinstitucionalización que estamos hablando y la intimidación del sector privado y todo eso, finalmente conduce a que la opinión pública se mueva hacia que la única posibilidad de volver a poner orden en el país es una opción de extrema derecha. Exacto. El Bukele. Bueno, necesitamos a Bukele. Entonces, ese es otro escenario muy mal. Es un escenario, digamos, que tiene muchos problemas que tendríamos después que lamentar. Entonces, ¿qué opino yo? Que el país tiene que ser consciente de esta estrategia que es desinstitucionalización. Que el país tiene que ser consciente que aquí, al mismo tiempo que se está normalizando a los criminales, Iván Mordisco, para repetir, es el perfecto ejemplo, se está criminalizando la normalidad, la gente normal. Ah, no, si usted vota en contra de un proyecto de ley del presidente, es que usted es un corrupto que lo compraron los lobistas. Si usted es un magistrado que vota algo en contra del gobierno, entonces es que usted fue cooptado por el sistema. Si usted es una EPS al que le corte el chorro, venga. Si usted es un caficultor, aquí que estamos en medio de esta empresa cafetera, si usted es un caficultor, entonces usted lo que está es también del lado de las industrias extractivas, porque esta semana el presidente dijo en esa Asamblea Nacional Cafetera que el café era otra industria extractiva, ¿no? Y que él la quería convertir en una productiva, que ya es productiva. Hay miles, cientos de miles de familias colombianas dedicadas todos los días a trabajar de sol a sol, para que el café que producen sea un café bueno, de buena calidad, que se venda a buen precio, que ojalá se venda ya tostado en el mercado internacional, en fin. Pero esto de satanizar a todo lo que no le encaja al discurso del presidente, de criminalizar a la normalidad, a esa normalidad que se levanta todos los días, que quiere llevar a los hijos al colegio, que quiere darles una buena educación, que llega y que trabaja de día y estudia de noche. O sea, ese país está siendo criminalizado. O sea, el que no está con Petro se considera una persona que es moral y éticamente inferior. Mauricio, yo no sé si a usted le pasa, ya para terminar nuestra conversación, el que a veces uno va al piso 14 de una oficina y se encuentra a alguien que o lo reconoce a uno por el noticiero o por la política o es medio amigo y dice, oye, ¿dónde va a parar esto? Si uno tiene 14 pisos como para decir algo. Mi reacción es, todo esto es dinámico. Y una parte importante del desenlace está en nuestras manos.
sus manos, en mis manos, en las manos de quienes nos oyen. Por lo tanto, no es obvio a dónde vaya a ir a parar esto. Pero a modo de resumen, nosotros tenemos un esquema de pesos y contrapesos en que las instituciones están operando, y ahí hay un componente, ¿a qué instituciones? Al Congreso me refiero, a la rama judicial me refiero, a la Fiscalía me refiero, y hay unas cajitas negras allí de qué va a hacer la Fiscalía, qué va a hacer el Congreso finalmente, Partido Liberal, Partido de la U, pero pesos y contrapesos están funcionando en este momento. Segundo, la popularidad, el estado de opinión, las calles, etcétera, no le están marchando mucho al presidente, salvo en las regiones más apartadas y más marginadas del país, donde él vuelve y sale y hace gira, donde vuelve y enardece la plaza pública, donde vuelve. Eso también es dinámico, puede crecer o puede que no crezca. Y la apuesta del gobierno de desinstitucionalizar, conseguir caja y hacer política pública, política social a partir de esa caja, puede ser que le suba la favorabilidad o puede ser que no, pero también puede ser que la favorabilidad siga cayendo por cuenta de un deterioro del sector salud y un deterioro de la seguridad brutal como el que estamos viviendo. Esto es dinámico. Es dinámico. Tal cual. Mire, no tengo mucho que añadir a lo que usted ha dicho porque lo puso muy claro y muy bien. Yo creo que estos diálogos lo que deben servir es como para conectar puntos, ¿no? Sí, sí. La estrategia es una estrategia mucho más integral, que tiene muchas patas, entonces hay que ponerla en evidencia. ¿Para qué? Para entenderla. Y al entenderla, es más fácil enfrentarla. Saber dónde está parado. Es mucho más fácil. Sí. Tampoco creo que sea una estrategia perfecta, porque este gobierno tiene un problema, y es que es un gobierno caudillista, es decir, solo cuenta la opinión del caudillo. El caudillo es el que puede ir a las plazas públicas y mover. Por cierto, lo hace una vez, lo hace dos, pero ¿qué va a pasar cuando vuelva a los mismos municipios dentro de un año, donde lo que va a llevar es otro discurso, es más discurso, porque no va a haber habido ningún tipo de avance, ningún tipo de... ¿Sabe cómo va a arrancar ese discurso? Me desconozco. Me desconozco, no me dejaron. Bueno, entonces, lo que tenemos es poner sobre la mesa una estrategia, y la palabra estrategia puede ser una palabra demasiado grande para lo que es, porque son una cantidad de, digamos, de iniciativas que están todas como orientadas en la misma dirección, pero que hay mucho desorden, en todo caso, dentro del gobierno. Hay desorden porque pues, no hay disciplina, no hay método, se habla mucho de que pues, el presidente no habla con la gente, en fin. Entonces, yo creo que es importante que el país sepa, estamos en un momento que nunca habíamos vivido, como de estrategias desde muchos lados para tratar de desinstitucionalizar. En la medida en que seamos más conscientes de esto, pues tenemos que estar mucho más tranquilos, más ecuánimes, no dejarnos intimidar. Es decir, esto hay que enfrentarlo por la misma vía que siempre Colombia ha resuelto sus problemas, desde la institucionalidad. El Congreso hay que respaldarlo, las Cortes hay que respaldarlo, los gremios hay que respaldarlo, y seguimos por esta tarea de reforzar la institucionalidad y de diálogos como este, hacer evidente pues, lo que está pasando y los retos que están enfrentando. Pero yo sigo siendo optimista sobre el futuro de Colombia. Y creo que al final las instituciones están imponiéndose. Bueno, vamos a ver. De cualquier manera, hay mucho en juego y las fichas están sobre la mesa. Es decir, aquí no hay nada definido para un lado ni para otro. Y seguiremos analizándolas nosotros y seguiremos... ¿Qué final tan chimbo que acabo de decir, no? ¿Qué frase? Sí. No. Llegó la hora. Gracias. Bueno, nos vemos en un mes. Bueno, chao, chao. Gracias.